Muy buena gente, ¿cómo estáis? Hoy os traigo el análisis gameplay de The Last of Us Parte 2, gracias a los distribuidores de Sony, PlayStation y Naughty Dog, los cuales me han enviado una key del título para PlayStation 4 para poder traer al canal para toda la gente que está interesada en este título. Así que voy a enseñaros todo lo que nos va a ofrecer, qué es lo que tiene, qué es lo increíble que nos trae y nos va a ofrecer el título. Así que bueno, vamos a darle a comenzar. Vamos a darle a iniciar partida y os voy a enseñar cositas que la verdad están muy pero que muy guapas. Se han currado muchísimo el juego, no hay un coche igual, todo es impresionante, la gráfica, las físicas, los colores, los movimientos, los zombies, infectados, chasqueadores, todo, todo. Es que es una pasada, es un juegazo, un juegazo. Bueno, ya estamos en el menú principal y para que veáis, el título nos ofrece un menú bastante básico, como en el The Last of Us 1. La verdad que está bastante bien, se ve una barquita, que creo que es la barquita que luego vamos a poder utilizar nosotros para transportarnos de un sitio a otro. Y bueno, voy a darle a la historia y voy a darle a continuar para enseñaros dónde yo estoy. No va a ser mucho spoiler, ¿vale? Porque realmente va a ser una zona bastante interesante para poder enseñar en el análisis, que me ha gustado muchísimo porque se ve la calidad que mantiene el juego. Y quería enseñaros todas las cositas que nos puede ofrecer este título. Y también quiero avanzar un poquito para que veáis, bueno, pues cuál es la chicha, ¿no? Que es lo que nos mantiene todo el rato enganchados al juego. Así que bueno, voy a darle a continuar. Y aquí estamos, pues bueno, voy a enseñaros todo lo que nos vamos a encontrar en esta zona. Que es que estuve jugando, me quedé por aquí y dije, perfecto para poder hacer un análisis gameplay del juego, porque la verdad que es impresionante. Bueno, para empezar, deciros que casi ningún coche es igual, o sea, cada coche tiene sus propias características. Tienen, bueno, pues agujeros de bala en los cristales, tienen los cristales metidos para dentro de un castañazo. Podemos subir por encima de los vehículos, que eso me ha gustado muchísimo. Y hay otra cosa que me ha gustado mucho y es el tema de que nos podemos echar y podemos ir arrastrándonos por ciertos lugares para que el enemigo no nos vea. Y eso me ha gustado bastante. Y como podéis ver aquí, podemos encontrar vehículos que, bueno, pues tienen ciertas puertas abiertas. En este caso tienen el maletero abierto y podemos coger un arma. La verdad es que le han dado muchísima realidad al juego en ese aspecto. Y bueno, voy a continuar un poco por aquí. Veis que hay un muro enorme, que se supone que esto eran pues como unas puertas de contención al virus, donde no dejaban pasar a la gente. Y como ha pasado mucho, mucho tiempo, pues podemos ver por aquí cadáveres, podemos ver esqueletos. Esto parece ser un esqueleto de un soldado, un policía o algo así, que estaba impidiendo que entraran los infectados. Está muy, pero que muy, muy bien hecho. Es una gozada. Mira, nos dejan acercarnos a la puerta. Vale, es para que Ellie apunte algo en la libreta, a ver qué apunta. Tenemos esta libretita, que es muy a lo Uncharted, que podemos ir leyendo lo que nos podemos encontrar. Vale. Y aquí hay otra cosilla, a ver qué dice. Lobo, intrusos, daos por muertos. Ok. Vale, no pinta muy bien esto, ¿eh? Mira, podemos subir también aquí, parece. A ver. Sí, 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 podemos entrar. Ya os digo que esto no lo he jugado, ¿eh? Me he quedado justamente aquí y dije, perfecto para hacer un análisis del título. Así que todo lo que voy a jugar a partir de ahora no lo he visto anteriormente, ¿eh? Vale, a ver. Vamos a leer esto. Cuando lleguéis a la puerta, buscad a un soldado que se llama Kieran. Dile que yo te envío. Dale el kilo y te dejará pasar al otro lado del muro. Mucha suerte. Ok. Pues, a saber si ese soldado sigue vivo. Vaya, están todos los cajones vacíos.
Vale. Como veis, están todas las ramas, todos los coches, todo destrozado, las ruedas pinchadas. O sea, tiene unas cosas, el juego tiene una gráfica, un realismo, es impresionante, espectacular, porque es que se han puesto a pensar hasta en el más mínimo detalle, tío. El suelo así rajado de tiempo de salir la hierba y todo. Y eso en el 1 estaba, pero en este segundo título, como que le han dado más vida a ese tema de la rama comiéndose los muros, el suelo, todo. Está muy bien. A ver, creo que hay que ir por aquí. Si voy por aquí, ¿puedo entrar? No, no me deja entrar. Por cierto, hay una parte del juego. A ver, esto no es un spoiler, ¿vale? Simplemente es un dato curioso. Y es que en el juego hay una parte en que Ellie y la otra chica, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pues están hablando sobre una especie de infectados. Y no sé por qué me dio la sensación de que The Last of Us y el Days Gone son un mismo universo. O sea, como que el virus es lo mismo, pero en el Days Gone más o menos sabes de qué trata el virus. Y en este, pues, no tienes mucha idea de dónde ha salido el virus. Porque realmente sabes que son unas esporas, unas infecciones y tal, pero no tienes mucha idea de dónde ha salido. Así que seguramente que el Days Gone y el The Last of Us sí que están unidos en un mismo universo. De hecho, estaría bastante guapo que si por algún casual hay un Days Gone 2 y un The Last of Us 3, estaría guapo que igual se juntaran personajes o algo, ¿eh? Estaría muy guapo. Pero bueno, es una teoría, ¿eh? Que según han dejado caer los personajes hablando, pues parece que es un 50-50. Dejémoslo ahí. Vale, parece que hay que subir por aquí. Si veis desde aquí las vistas, son impresionantes. Es una pasada. Allí tenemos el caballo, que por cierto no me he montado para enseñaros un poco las físicas del caballo. Estaría bien poder enseñárosla para que vierais un poco cómo es el tema de montar en caballo. Bueno, la otra chica se ha quedado ahí arriba. No sé si va a bajar, la verdad. A ver. No baja, ¿no? No, no baja. Se ha quedado ahí. Podemos ir en caballo tranquilamente o corriendo. Y es que me ha encantado porque hay una zona donde vas caminando así entre los coches y me recuerda muchísimo al del Walking Dead. Es una pasada, tío. Vas así tranquilamente, ¿sabes? Con el caballo. Y es que, no sé, es una sensación, tío, guapísima, la verdad. Lo único que aquí, bueno, pues la carretera está cortada porque hay que venir por otro sitio. Pero como ya os he dicho, es una parte que quería enseñaros porque no va a levantar mucho spoiler. Entonces, bueno, pues os lo enseñaba. Aunque ya hay mucha gente que se ha pasado el juego y otras personas que han hecho directo y, bueno, pues lo ha visto mucha gente realmente. Pero bueno, yo quiero ser una persona que no levante el spoiler porque así hago el hype, ¿sabes? Y lo vais a querer todos. Los gráficos que tiene este juego y la historia son impresionantes. Son de otro mundo, básicamente. Y eso de en PlayStation 4. Esto en Play 5 tiene que ser brutal. Y en PC, buah, ya ni te cuento. Una pena que este título no esté en PC. Porque ya te digo que tiene que ser 60 FPS fluidos este título en PC. Madre mía, madre mía. Lo que tiene que ser eso. Vale, vamos a continuar un poquito. No sé lo que va a haber delante. Mira, ayúdame. Así que si hay algún spoiler, lo siento, pero no creo, ¿eh? Yo vigilo. Mira si puedes abrir la puerta desde el otro lado. Muy bien. Mira qué vistas, chaval. Si es que es una pasada. Vamos a tener que saltar hacia aquí.
Vale. Vamos a ir suave, no quiero caerme. Y ahora... Tiene pinta de que hay que saltar aquí enfrente e ir agachado, ¿verdad? Vale, a ver. Que no me quiero caer. Porque además es que si se cae... ¡Hostias! Si se cae se mata de esta altura. Todo bien. Pero casi me muero. Todo bien, pero casi me muero. Bueno, no pasa nada, no se ha muerto. A ver, que ahora sí que no sé dónde hay que ir. Será por aquí arriba, ¿verdad? ¡Wow! Chaval, mira. La ciudad. Como podamos ir por la ciudad, esto tiene que ser una pasada. ¿Y esos cabrones? Vale, a ver, hay que ir con cuidado porque tiene pinta de que por aquí puede haber enemigos, ¿eh? ¡No! ¡No! Me he confundido de botón, tío. Me he confundido. Quería darle a la X para que se acercara a las escaleras y se pusiera a bajar. Y parece ser que no, que ha saltado directamente. A ver, igual si me acerco... Vale, lo hace sola ella. ¡Wow! A ver, porque en los coches parece que a veces hay algo, ¿eh? Igual hay puertas abiertas si nos encontramos ahí, pues no sé, tela para hacer cócteles o alguna movida por el estilo. Mira, aquí hay una botella. Y... Ah, vale, pero es para... A ver, podemos romper esto, creo. Sí, para poder entrar. Y además, otra cosa, otro dato... Es que si os fijáis, estas casetas que están aquí, si os dais cuenta, son muy, pero que muy parecidas a las de Nero, las del Days Gone. Y es que nos da la sensación de que cada vez está más junto un juego con el otro. Vale, ¿cómo te enciendo? Un puzzle, me gusta. A ver... Esto tiene pinta de que puede estar cerrado, ¿no? Sí. Y esto, pues seguramente también, porque si no, ¿para qué nos van a poner las... Sí, vale. Si no, ¿para qué nos van a poner las botellas? Voy a coger esto de aquí. Un cajón. Una notita. A ver qué es esto. Leer. Este 1, norte 0, vale, 1382. Tiene pinta de que son como unas combinaciones para unas cajas fuertes o algo así. Se avecina una operación importante e Isaac quiere que recolectemos los suministros que queden en el centro de la ciudad. Coge la gasolina que haya en el garaje de los juzgados, la cúpula y llévala al refugio de la base. Vale. Sí, tiene pinta de que estos son combinaciones para unas cajas fuertes o algo por el estilo. Porque lo de las cajas fuertes, al principio del juego también aparece una por ahí, que por cierto no la pude abrir porque no conseguí el papelito ni nada y no sé cuál sería la combinación. Así que nada, quedó cerrada. A ver, ¿esto se podrá abrir desde aquí? Pues sí. Ahí está el generador. Oh, a ver, a ver, a ver. Vaya, me equivoqué. No, pero dale bien. Mierda. Ah.
Vale. Me encanta cómo lleva las cuerdas, tío. Es que es muy Uncharted esto. Me mola un montón. Pobre Ellie. Vale. Esto ya está. Lo que significa que esta puerta debería poder abrirse. Perfecto. Y esta puerta ahora, ¿cómo la abrimos? A ver. ¿Todo va bien? ¿Qué ha sido eso? He abierto esa puerta. Ahora a ver si abro esta. Bueno, creemos en ti. Gracias. Creemos en ti, claro, ahí hay el caballo. A ver. ¿Aquí hay algo o no hay nada? Esto está todo cerrado. Vaya, no nos deja entrar, qué pena. Estaría guapo poder meterse ahí entre los matorrales. ¿Qué ha pasado? Ha sonado... Ah, vale. Nada, ha sonado el arma. Esto es para la puerta, me imagino. Y como era de esperar, pues no va. Vale. O sea que habrá que hacer algo. Ok, no hay nada. A ver, necesitamos una botella. Una botellita. Y antes había visto una por aquí. ¿Esto qué es, tío? Anda. Ah, vale, es un ladrillo. Pensaba que era un cartucho de balas o algo. Nos sirve. A ver, esto está por aquí cerrado. Aquí hay una puerta. Vale. Pues... cositas. Esto que sirve para mejorar las armas. Y luego las aspirinas. Que las aspirinas sirven para mejorar las habilidades de Ellie. En este caso, pues necesitamos 30 para poder aumentar la rapidez de los botiquines. O sea, para que nos cure más rápidamente. Tenemos también para aumentar la salud máxima, la velocidad de movimiento de escucha y el aguante. Y luego a la derecha tenemos otra, pero de momento no podemos acceder a ella. Así que no sé qué será. Por cierto, en este juego también hay cartas, como en el primero, que podemos coleccionar. Son unas cartas que están bastante guapas. Nos enseñan a un superhéroe y detrás pues las características. Y eso está muy guay. Este que se parece a Lex Luthor. Bueno, Lex Luthor. Se llama Spark. Brian Brown. Spark. Y luego tenemos al Tesseractor. Que es este hombre. Está bastante bien. Tiene bastantes cositas guapas el juego, ¿eh? Para darle horas y horas. Ya os lo digo. Bueno, en esta torre parece que no hay nada de interés. Así que aquí realmente no hacía falta venir. Bueno, a ver, hacía falta para poder coger los objetos, pero bueno, por lo demás. Falta corriente. Ok. A ver. Eso viene de aquí, viene de allí. Aquí, a ver. No. Igual hay que venir con un cable desde aquí.
Ok. Ahora mismo estoy un poquillo perdido. Hay que investigar la zona un poco más. Igual encima de la casa tenemos algo. A ver, aquí no hay nada. Y por aquí pues tampoco. Lo que pasa que he visto algo. A ver, creo que esta torre igual sí que nos sirve para algo, ¿eh? Igual sí que está para algo. A ver. Es que hay unos cables ahí colgando. No sé si habrá que tirarles algo. No, no sé, no tiene mucha pinta, pero... Voy a seguir este cable de aquí arriba, a ver si nos lleva a algún sitio. Vale, este cable es el de la puerta. Así que... lo que tendríamos que hacer sería... coger este cable. Claro, claro. No sé si llegará, ¿verdad? Vale, no llega. No llega. A ver, ¿lo podemos arrancar de aquí? No. Ah, vale, 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 vale. Ya sé cómo. Claro. Esto te lo enseñan al principio. Que además es muy Uncharted. Ahora sí que va a llegar. Esperemos. Aunque a ver cómo pasa el caballo, porque esto, no sé, tendrá que agachar la cabeza. Vale. Puerta principal. Oh, vale, 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 vale. Ya entiendo. A ver. Tenemos esto. No, esto no. No es esto precisamente. Códigos de puertas de control. Vale, esto. Puerta principal 0512. Vale. A ver cómo ponemos aquí la contraseña. Vale. 0512. ¡Qué guapo, tío! ¡Tío, qué susto! Pensé que iba a partir al caballo en dos, loco. Tío, pensé que iba a partir al caballo en dos, chaval. Si hace eso, me muero, tío. Porque el caballo, la verdad, que mola un montón. A ver, viendo lo que había adelante, pues me imaginaba que no, pero... no sé, me asusté, tío. Mirad qué pasada. Es una pasada, tío. Además podemos ir así suave. Podemos ir suave por estas zonas y se ve todo increíble, tío. Es una pasada. La ciudad comida por los árboles, por la hierba, el suelo todo agrietado. Básicamente es lo mismo que se ve en el The Last of Us 1... de lejos, pues en este título lo vamos a poder recorrer. Porque además deciros que este juego tiene partes de mundo abierto. Y eso es una pasada. Es una pasada. Y lo mejor de todo es que podemos ir a caballo despacito, tío. Y nos podemos bajar cuando queramos, ojo. Que no estamos obligados a estar en el caballo montados todo el rato. Podemos subirnos por aquí para ver esto desde arriba. Está genial. Epa, que se cae. O
Está muy, muy guapo. Joder, mira. Hotel Serevina. Tiene que ser ahí. Vale. Busquemos un modo de pasar esta... la puerta del puta central. Muy creativo. No se anda con rodeos. Vamos a acercarnos y a evaluarlo. Está muy guapo, tío. A ver, ¿se podrá subir en este camión que está lleno de ramas? Oh, aquí no deja, tío. No deja subirse a este camión. Si en Boston te cogían pintando en la pared, te pegaban la paliza de tu vida. ¿Qué puta Fedra? La cuarentena. Qué fiesta la cuarentena, ya ves. La que nos van a meter otra vez. ¿Sabes el código? Pues no. La nota que encontré. Pero necesitamos energía para activarla. Claro. Códigos de puerta. Leer. Norte 0. Vale, esta no sé cuál es. A ver, ¿qué puerta es esta? Vale, esta es Est East 2. O sea, este 2. No, 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 no quiero ver el diario. Quiero ver los códigos. Es 2, vale. 53-45. Pero claro, no hay energía, dijo, ¿no? Necesita energía, vale. Pues nada. Mira, se puede ir por ahí con el caballo. Ah, pero no me deja ir con el caballo ahora. Pues no sé dónde hay que ir. Ah, mira, aquí hay un motor. Creo, ¿no? Sí. Vale, allá va. Está sin gasolina, no me jodas. Está seco. Lo sabía, tío. Vale, ahora seguramente sí que me dejará pasar con el caballo, ¿no? ¿La nota? Vale, ¿qué? Sí. Según la nota, hay gasolina en el aparcamiento de los juzgados y en la cúpula. Muy bien. Aparcamiento de los juzgados y cúpula. ¿Cuál es el plan para encontrar estos sitios? Damos una vuelta, a ver qué vemos. ¿Crees que Tommy vino por aquí? Seguro. Qué pasada, señores. Bueno, vamos a dejarlo por aquí para no levantar ningún spoiler, porque seguramente a partir de aquí pasarán cosas. No os he enseñado el momento en el que disparamos y tal, pero bueno, tampoco es nada diferente al de Last of Us 1, ¿eh? Eso es muy, muy parecido. Así que voy a dejarlo por aquí. Si queréis que traiga otro vídeo de este título enseñándoos algunas cosas diferentes, alguna parte diferente del juego o en algún momento en el que estemos disparando contra los enemigos y tal, pues bueno, simplemente dejadme en los comentarios y lo traeré. Así que, lo dicho, espero que os haya gustado y si es así, ya sabéis, dar like, comentar, suscribiros, compartid y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludito a todos y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Oh!